Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Y como ya sabéis, tenemos un montón de cosas que hacer, misiones secundarias, misiones importantes. Pero aquí parece que hay algo importante con Bonifaz, ya que realmente no es la típica misión normal marcada, ¿vale? Estamos en la aldea de Aru. Y bueno, vamos un poquito a ver de qué va todo esto, porque aquí parece que hay algo muy, muy tocho. Este tipo de misiones ya sabéis que suelen ser misiones importantes y no una simple misión secundaria, así que entiendo que vamos a poder ver cositas guays o desbloquear cosas del desierto. Por tanto, Bonifaz, cuéntanos. Por cierto, pedazo directo de la 3.2. A jugar por su atendo no deben de ser de por aquí. Cierto, no es común ver a gente de fuera de este lugar, supe que eran forasteros nada más echarles el ojo encima. Ah, y los forasteros no lo tenemos fácil para ganarnos el pan aquí. Bueno, aquí Paimon dice, por lo que dices tú también debes de ser de fuera. Y él dice que se llama Bonifaz y quién es de Mondstadt. Me asocia... vale, que suele negociar con mercancías en la ciudad. Vale. Han venido aquí para hacer negocios en el desierto. Vale. Vale, explicamos, conocemos muy bien Mondstadt, vale. La libertad. Justo en el clavo. Lo que más apreciamos es la libertad. Vale. Por aquí nos dice que hablamos del tema de la libertad. Y, ¿cómo era ese dicho? Que se forme un vendaval. Eso me lo conozco. Que el viento nos guíe. Era de coña, Paimon. Vale. Ha venido hasta Sumeru. Vale. Pero decías que no lo tenemos fácil para ganarnos el pan aquí. ¿Qué pasó? Vale, acepto un encargo de un erudito de Sumero que se llama Tirzat y que se fue en busca de unas ruinas acompañadas de dos mercenarios para una investigación arqueológica o algo así. No está muy familiarizado con los asuntos de la academia. Vale. Les alquilan animales de carga. Anachiga, me asocia al... Vale. Vale, o sea, le tenían que informar y por lo que veo no les... Hace dos días que no tiene noticias de ellos, vale. Vamos a decirle, esperamos que no haya pasado nada con ellos, pero parece que nos va a tocar ir, ¿no? Vale. Nosotros somos aventureros con licencia. Bueno, aquí le explica que no somos increíbles, sino que somos el caballero honorario de los caballeros de Favonius. El famoso, sí, ese soy yo, amigo. El famoso Chos. El viajero. Y su. Y Paimon, su paimosa y famosa acompañante. Vale, pues aquí está con nosotros, entonces parece que no tiene nada que objetar. Y que nosotros vamos a poder ayudarles con este importante encargo. Porque esto no parece un encargo cualquiera. No, 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 no. Parece un encargo interesante. Vamos a ver. Vale. Vale, o sea, nos da una buena recompensa, ¿no? Vale. Tenemos que socorrer a cualquiera que esté en peligro. Vamos al lío. Vale, nos aplaude y... ¿Cyrus? ¿Conoces a Cyrus? ¡Ostras! ¿Qué es Cyrus el de Mondstadt? ¿El verdadero Cyrus sabe de esto? Vale, pues parece que vamos a tener que ir. Pues nada, ya tenemos aquí una misión un poquito diferente. Ya os digo que hay muchas misiones, pero aquí está el letargo dorado. Esto parece que es una misión importante. Y que no es la típica misión que encontramos, lo que digo, de secundarias. Como podéis ver, es una misión de mundo, ¿vale? Y empezaremos, ahora que la hemos desbloqueado, ¿vale? Empezaremos por aquí con Perdido en el Mar de Arena. Así que vamos a investigar todo esto y vamos a disfrutar a tope, ¿no? De el buen Genshin. Y que mejor en este caso me he traído, me he quitado a Diluc, me he quitado al Claymore del grupo para traerme a la increíble Ketchin, que ya que la tengo en C5, pues bueno, es hora de ir usándola y disfrutando un poquito de su compañía. Y ahora pues básicamente tenemos que buscar un rastro en el desierto y vamos a ver qué pasa. Vale. Esto parece indicar que es por aquí, ¿no? ¡Oh! Pues. La verdad que Ketchin va bastante rápido, ¿eh? O sea, me mola bastante. Y lo que digo,
Cuando la tenga potenciada tiene que ser muy tope. Me falta... Talentos la tengo bien. Me falta equiparla guay. Pero de momento me va bastante bien el personaje. Fijaos con la ulti, por ejemplo. Quería cambiar un poquito de personaje porque últimamente casi siempre llevo el mismo equipo. Y ahora el plan que llevo estos días es, aparte de terminar mis legendarias, es importantísimo y avanzar con todo lo de los Aranara con alguna misioncita. Sobre todo, una cosa que tengo muchas ganas es de equiparme aquí a los personajes y ir trayendo pues aventura guapa, ¿no? Así que vamos primero por aquí y vamos al lío. Vamos a ver. Parece. Ojo, aquí tenemos un cofrecito. Vamos a abrirlo rápido. Vamos con Xiao. ¡Al lío! ¡Vamos allá! Porque para arriba vienen más, ¿no? Por lo que veo. ¿Fallado? Ah, no. Vamos, primero al de adelante. Lo quitamos rápido con Jaimilla y luego. Suficiente para abrir el cofre. Cogemos las recompensas y el lío. Nos vamos a seguir buscando aquí al equipo. Está bien de vez en cuando abrir algún cofrecito y seguir investigando, pero bueno, aquí lo importante es ver dónde nos lleva todo esto. Como podéis ver, aquí parece que hay una expedición, ¿no? Vale, Tizar. Ahora, aquí lo bueno es que veo que está lleno de enemigos. Esta zona apenas la he investigado. Estamos en lo de siempre. Realmente hay muchísimo que hacer en el desierto y en las zonas de cerca. Y gracias a este tipo de misiones nos va a permitir un poquito, ¿no?, más investigar todo lo que nos falte por ver. Así que nosotros vamos al lío. Con esto y a este, ¿no? Pues con mi mira. Fuera, cofre conseguido, lo abrimos y seguimos el descenso. Vamos. Vale. Ojo, aquí hay como una pedazo de grieta. Sí, y me está quedando claro que quieres que bajemos por ahí. No, don't worry, be happy, pero espera. Esto tiene que ser también para el dominio, ¿eh? A ver. Aquí está el dominio, ¿no? Por lo que veo. Venimos, desbloqueamos dominio. Ya lo tenemos desbloqueado para cuando haga falta pasárnoslo. Ojo, esto es último confín, ¿vale? Esto ya os enseñaré en otro vídeo cómo se completa. Nosotros vamos a venir para aquí abajo porque esto se mete muy para adentro, es poca broma. Aquí hay una especie de ruinas. Y una puerta. En serio, tío, se me pone delante de la planta. F en el chat por si hago. Vale, fuera este y vamos contra este, rápido, vale. A ver, son fáciles de eliminar, pero que digo, aquí esta puerta está cerrada, pero esto quizás luego se abra. Ojo, hay que hablar con las tres personas y están aquí abajo, ¿no? Ah, pues no, están arriba. Ojo, me metí aquí abajo, yo me metí muy rápido aquí abajo. ¿Aquí qué hay? A ver, yo la clave veo en teletransportarnos al dominio para no pegar tantas vueltas. Vamos ahí un momentito, aprovechamos que está aquí el dominio, ¿no? Ya leo. Pero bueno, vamos a ver porque aquí parece que hay un pedazo de agujero y algo me dice que por aquí tienen que estar nuestros amiguitos, ¿no? Vamos a ver. Están aquí abajo concretamente, vale. Aquí hay unas caravanas, lo que queda de ellas, ¿no? Vale, aquí están Diente de León y Cyrus. Vale, pues los tenemos. Vamos a hablar con ellos. ¡Hola! Vale, este pasa de nosotros, vamos a hablar con él.
Es un héroe de sumerio. ¿Llevará él? Maldita placa. Vale. Pues ahora nos falta uno y es este hombre de aquí, así que vamos a hablarle. Espérate que aquí tenemos un bonito dendróculo. Como siempre, hay que ir cogiendo los dendróculos. Son muy importantes para nuestra aventura. Y bueno, lo que estoy viendo aquí es que estas misiones tiene pinta de que esto va a ser muy bestia, ¿eh? O sea, aquí es algo nuevo, como lo que vimos del Gaza del Varana. Y al final, pues tenemos una versión con lo que digo, legendarias. Yo creo que la 3.1 está siendo muy completa, ¿eh? O sea, me ha parecido muy buena y lo que digo, no me da tiempo. Tengo eventos, tengo un montón de cosas que hacer y me tengo que poner on fire. Vamos a hablar con este extraño hombre. Ojo, qué guapo el diseño, ¿no? También se han caído aquí dentro. Bueno, aquí parece que la gente se va cayendo, ¿no? Por lo visto, madre mía. Vale. Pues hemos hablado con todo el mundo. Habla con la cuarta persona, la que está a lo lejos, ¿no? Que es esta aquí. Esto parece que está dentro de... A ver. ¿Hola? ¿Hola? Los recién caídos. Sí, somos recién caídos. ¿Hay un camino de salida? Vale, nos explicamos lo de que venimos aquí buscando del equipo arqueológico de Tirzat por encargo de Bonifaz. Vale. Vale. Estábamos muy preocupados por Cyrus. Vale, parece que están atrapados aquí, ¿no? Tenemos un planeador. Esta quiere flotar como Paimon. Vale, a ver. Quizás ocurra un milagro si practicas al máximo. Paimon es mi compañera, mi amiga. Bueno. Vale, le explicamos lo que hemos visto de los demás. Vale. Vale. Pues aquí parece que todo el equipo está mal, ¿no? Ok. Vale, aquí habrá que hacer algo, ¿no? Vale. Bueno, pues parece que Jets nos va a ayudar, así que guay. El nombre me recuerda mucho al padre de cierto futbolista de Final Fantasy. Pero bueno, vamos a ver porque por aquí hay cosas. Ojo, aquí veo un de esta activación. Y aquí hay una página misteriosa. Está bloqueadísimo, así que de momento no podemos avanzar por ahí. Pero bueno, ahora allí veo un desafío que antes no había visto. Vale. A ver qué pasa. ¡Hola! Vale, están aquí de vuelta. Vamos a ver qué pasa con el resto. A ver qué nos cuentan y a ver cómo avanza esta pequeña trama que la verdad que empieza interesante, ojo. Vale, han contado lo que ha pasado y que no podemos... que nos están ignorando. Vale. Paimon emprende. ¿Qué pasa con Bonifaz?
Ok. Bueno, aquí están aquí discusión, pero bueno, la verdad que parece interesante este tipo de misiones. Vale. Vale, quieren que lo saquemos de aquí, ¿no? Pues nada, parece que la doble recompensa. No es el momento de discutir, salgamos primero y luego ya veremos. Vale. Pues parece que hay que encontrar el camino de vuelta, así que vamos al lío. Vale. Pues parece que nos vamos a meter de lleno en las ruinas, ¿no? Para ver un poquito qué pasa con todo esto. Y bueno, ¿qué puedo decir? Esto entiendo que será para desbloquear cosas de las ruinas del desierto, ya que nos piden como un nivel de algo, de creo que es algo que desbloquearemos con esta misión. Así que puede ser una misión importante para completar, por tanto, hay que estar a tope. Bueno, este se va, así que nosotros vamos a ver un poquito todo y a preparar la buena aventura. Como ya sabéis, por cierto, tenéis en la pestaña de comunidad los códigos de la 3.2 del directo que han hecho el domingo 23. Y la verdad que va bastante bien porque los podéis canjear estos días, luego ya no se podrán canjear como siempre, pero son un total de 300 protogemas que os permiten pues por lo menos una tiradita gratis. Y si tenéis un poquito ahorrado, pues enseguida tendréis otra. Así que viene bien y lo que digo, preparad, ahorrad protogemas porque se viene la 3.2 Naida. Y luego, aparte del 5 estrellas, tenemos un 4 estrellas nuevo en la segunda mitad, así que son dos nuevos personajes para disfrutar un poquito de Genshin. Lo que digo, yo creo que avanzará mucho con la trama que estamos viendo ahora, así que es el momento de preocuparnos ahora por completar misioncitas de mundo y ver qué ocurre por aquí. Voy a venir un momentito porque aquí tenemos un desafío que entiendo que sea de coger bolitas, así que vamos a completarlo porque no creo que vuelva a bajar mucho yo por aquí después de esta misión, así que vamos a ello. Aquí lo importante es mantener la carrera y tocar estas cositas para recargarnos. Como ya sabéis, cada vez que tocamos recargamos esta mina, entonces nos permiten coger esto de manera fácil. Ahí está, tenemos el cofrecito. Esto es una carrera facilísima, pero está guay, me ha molado. Y ahora pues nosotros vamos hacia las ruinas. Lo bueno que vamos con Kenshin, o sea, hacía tiempo que no jugaba con tal, pero me tengo que preparar sobre todo a Zino y a Kolei, ¿eh? O sea, Kolei me parece muy interesante, igual que el viajero de Endro. Creo que cuando completemos todo, pues es una arma bastante importante en muchos equipos. Pero bueno, vamos a venir por aquí y a ver qué pasa. Aquí están los dos. Vale. Tirzad también se une entonces, ¿no? Perfecto. Vale. Vale, él dice que va a saber y que mira y aprende. Ahora va a tocar el activador que no me iba, ¿no? Lo va a arreglar, entiendo. Ah, pues no, lo abre. Vale, pues nos abre, ahí lo tenemos. Pues a explorar las ruinas, gente. Aquí de chill, un poquito. Vale. Vale. Vamos a ver. Pues vamos a adentrarnos en medio de unas ruinas, en medio de un desierto, así que perdido en el mar de arena, allá vamos, ojo, teletransportador, este no había visto, así que vamos a activarlo. Y ahí lo tenemos. No sé qué es esto, pero... Ah, aquí hay mucho, cabrón. Esto es bastante grande por lo que veo. Todo está bien conservado, vale. Por aquí tenemos cristalópteros dentro. Pero vamos a ver. Aquí hay algo. Ahí está, activamos. Dame un momentito, yo por aquí digo, tengo que explorar un poco. O sea, mi vena exploradora está fallando. ¡Fuera! Vale. Ah, parece simplemente zona con escorpiones, ¿no? Por lo que veo. Quería ver a ver si había alguna cosa oculta, pero parece que no. Parece que esto simplemente pues, está aquí abajo y ya está. No veo ningún camino ni nada extra, ¿eh? Tiene pinta de que es más simple de lo que yo pensaba. Vale.
vamos allá y vamos a entrar. A ver, obviamente quería explorar porque, lo que digo, estamos debajo de tierra, estamos en un sitio que no conozco tanto y pues podía, digo, a lo mejor hay alguna cosa súper chula, pero bueno, parece que esto es bastante sencillito. Ojo que ahí hay un Celia, así que entiendo que aquí es donde empieza la verdadera exploración de esta cosica. Recogemos esto. Things are going a little too smoothly today. Activar esto y seguimos con el serie. Cofre. I hope the others find some. Useless. Speed of light. Vale, tiramos un poquito por aquí de power. Le damos ahí con todo lo que podamos, lo que digo, para bajarle un poquito la defensa. Y una vez hecho esto, cambiamos a Yoimiya y simplemente aquí la clave es golpearle por detrás, ¿no? Ya, para que no active nada más. Curamos. Y con esto por lo menos el cofre ya está disponible. Vamos a coger todo lo que haya y a ver qué pasa por aquí. Vale, esto está bloqueado, ¿no? Sigue explorando. Aquí se supone que podemos usar esto para bajar o subir, ¿no? Vale. Vale, esto parece un templazo brutal, ¿eh? O sea, poca broma. Es lo que digo, aquí al final cada misioncita de estas nos va a, permitir disfrutar de todo este pedazo de desierto que apenas es pequeño, ¿sabes? En plan, esto tiene mucho, mucho que hacer, obviamente. Vale, por aquí tenemos un Celi. A tocarlo, a ver hacia dónde nos lleva. Yo entiendo que eso necesitamos un personaje dentro, ¿no es? This world is full. Vamos a probar con Kolei o con Tignari. Esto está claro que es con Yoimiya. De alguna manera entiendo que hay que pararlo aquí, ¿no? ¿Y ahora viento? Viento no, voy a probar con todos los estados, porque esto tiene que tener alguna solución. A
A ver, Electro tal vez, ¿no? Vamos a ponernos a Ketchin. Something's come up. ¿No? ¿Hidro? Keep your eyes wide. ¿En tartas? Step aside. Hielo. Understood. No. Hidro hemos probado con todo, tío. Si es sobre esto, usar otro elemento, en plan... A ver... ¿Hielo? ¿Qué pasa si uso hielo aquí? No, hielo no es. Electro, tal vez. Vamos a probar con Electro. Me deja loquísimo todo esto, lo digo en serio. Let's go. Vale, parece que es Electro, ¿no? Ok. Ahí está. Vale, por fin pillo cómo va esto, macho. Me ha costado, me ha llevado tiempo, poca broma. Vale, aquí lo bueno es que hemos desactivado todo esto. Vamos a abrir esto, el cofre, y por fin podemos avanzar aquí, gente. Ya me podía volver loco, ¿eh? Así, lo acabo de deducir y así es como ha pasado. Ya os digo que no tenía ni idea de cómo iban estos puzzles. Es una cosa que además he visto en otros sitios y hasta ahora no lo sabía. O sea, ya sabéis que no me miro nada en internet. Me gusta descubrir las cosas a mí mismo. Y aunque tarde, lo he conseguido. Vamos a venir por aquí. Y ojo. Adiós, escondecito. Hola, lagartos, ¿dónde? Vale, lagartitos. Por aquí está nuestro amigo. Fuera este y vamos a por el último. Aquí con Xiao esto se hace rápido, poca broma. Vale. Entiendo que esto no podemos investigar todavía. Autoridad. Me hace falta autoridad. No sé lo que es la autoridad, pero... En el juego, digo, vale. Cofre. Y aquí tenemos otra de las tablas. Perfecto. Vamos a ver qué pasa, porque esto me está flipando, vale. Llevamos caminando un buen rato y no parece que hayamos hecho ningún progreso. ¿Qué tal si descansamos un poco? ¿Estás bromeando? Acabamos de empezar ya. ¿Quieres tomarte un descanso? Ya lo dije antes, ¿verdad? Soy un investigador de la Escuela de Interiología. Ni siquiera debería estar en un lugar dejado de la mano de los arcontes. Bueno. Aquí la peña tiene su... Cada uno tiene sus cosillas, ¿eh? ¿Por qué estás todo el tiempo de mala gana? ¡No te metas con Paimon! Bueno. Vale. Bueno, dice que no es ningún genio académico, pero aquí estamos, like a vos. Ok. Vale, la placa escarlata en realidad es del tema de investigación de un pariente mío. Vale. Se ve en fuego al desierto. Ni siquiera recuerdo qué aspecto tenía, vale. Bueno, ya que estás investigando lo mismo que ella, quizás se dé la probabilidad de que la encuentres. Así que vamos a ver si el destino es inescrutable.
Pobrecillo, está traumatized for life. Vale. O sea, su única opción era venir aquí y probar suerte. En fin. Vale. Tirano autodestructivo. Cosa que ya sabemos que es mentira, pero bueno. Vale. Aquí cada uno tiene su visión, ¿eh? Del rey Deshret. Ya lo hemos visto con la historia principal, la misión de Arconte, pero ojo. Parece que con todo esto profundizaremos un poquito más en todo ese lore. Bueno, vamos a decirle que no se tiene que desanimar. Y por lo menos seguro que habrá cofres de tesoros, ¿o no? Está bien que veas las cosas con tus propios ojos. Vale. A ver, ya estamos con la versión académica. Bueno, deja de hablar como un niño. Puede que la academia controle todas las rutas de publicación académica, pero no el conocimiento. Este ahora le dice claramente, Yebrael, que no ha conseguido ningún resultado. Y Jet le dice, ¿qué pasa, padre? No tienes derecho a criticar mis opiniones. Bueno. Se ha desmayado. ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien? Bueno. Vale, dice que se quedará para... Vale, él se quedará y que nosotros seguimos con Jet. El tiempo apremia. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir explorando. Y bueno, parece que la exploración aquí continúa. Aquí se ha quedado... en este caso, Tirzat se ha quedado todo tirado, ¿vale? Aquí tenemos otra piedra sagrada importante. Y bueno, algo me dice que por aquí las cosas... Continúa la investigación, así que, ojo. Activamos esto para, entiendo yo, que subir para arriba. ¡Wow! Me mola bastante. Todo esto del desierto a mí me flipa. Es lo que digo, realmente yo creo que aquí con Sumeru están trayendo mucho. Porque han traído por un lado esta increíble selva. Este desierto que mola un montón con las dunas y todo. Me recuerda mucho encima al Assassin's Creed, al Origins. Y eso me flipa todavía más. Pero oye, que por aquí tienen que haber más cosas. Vamos a ver. Aquí veo yo mucho guardián de reventado, así de base. ¿Esto qué es? ¿Qué pinta tan familiar? Crin crin, ¿eh? ¡Se está moviendo! ¿Qué es esto? ¡Que no es un pariente de la paloma! Vale, vamos a ver de qué va esto. Me he reventado un boss con esta forma, así que... Vale. Jet, desde luego, se le va el piño. Parece un dispositivo de algún tipo. Aquí estamos hablando de Paimon. Yo también pienso que Paimon es adorable. Bueno. Pero quizás Tirzat... Vale. Pues vamos a llevárselo. ¿Qué nombre le ponemos? Crin Crin. Ven, ven. Jet es un portento. Un portento bastante rarita. Vale. Aquí está... Pues dice que le decimos que se venga con nosotros y que somos muy buena persona. Así que vamos a ver. Le echa puyita a Paimon. Vale, pues parece que le vamos a presentar aquí al padre Jet. Así que nada. Y a Tizar, bueno, el que está desmayado. Ven, ven. Pues bueno, se acaban de comunicar. Me acabo de quedar loco, pero parece que están hablando y se entienden. O sea, ver para creer, ¿no? Esto es Sumeru, gente. Vale, pues hay que volver con su padre. Así que vamos a ver si Yebrael y Tirzat están despiertos y a ver qué pasa. Entiendo que volveremos con ellos. ¿Encuentros de qué tipo? No sé lo que es esto, pero hay que informar. Entiendo que esto seguimos sin poder habilitarlo, ¿no? Vale, esto sigue más cerrado que cerrado, así que nosotros vamos a ir por aquí. Ojo. Esto está rotísimo, ¿no? Activamos esto, bajamos hacia abajo.
¡Vamos! A ver, como misión de estas especiales, es lo que digo, hay muchas cosas en el desierto. Vamos a ver muchísimas cosas como esta. Y que realmente nos van a permitir, pues, el ir viendo la aventura de otra manera. Pero nosotros volvemos ahora con Yebrael y con Tirzad. Y vamos a hablar con, en este caso, Yebrael. ¡Ey! Que tu hija Jet nos ha encontrado aquí un amiguito. Se llama Bembe. Crin Crin. Bueno. Ahora él lo que quiere saber es qué es esa cosa. Es nuestro nuevo amigo, Ben. De toda la vida. Bueno, es mucha cosa que nos atacó antes, vale. Jet está en plan de... No tienes muchos amigos, ¿verdad, tío? Topísimo. Bueno. ¿Qué tiene eso que ver? El material único y exclusivo lo que lo tienes llamando a la puerta. Vale. Me está molando, toda esta misión a lo de Tomb Raider aquí con las tumbas. Vale. Bueno, vamos a ver qué pasa con Ben. Bueno, pues por aquí está todo bien, así que a ver qué pasa ahora. Bueno. No quiero sacar conclusiones, ¿vale? Pues vamos a ver, efectivamente así es. Pero parece que tenemos que hacer que se ilumine el resto. Así que vamos con Crin Crin, ven, a ver qué pasa, ¿eh? O sea, nos va a contar algo que no quiere que sepan ellos. Vale, Yebrael parece que quiere apartarse y Jet en plan de... ¡Pero somos compañeros de aventura! Bueno, el drama. Ben se va con ellos, vale. Pues vamos a ver qué nos dice el erudito. A ver qué puede ser. A ver, Tirzad, cuéntame. Esto puede ser importante. ¿A qué viene esa cara tan seria de repente? ¿Nos va a dar la placa? Vale. Mi mochila ya está a reventar. Vale, pues nada, confía en nosotros. Vale, pues le guardaremos el secreto y bueno, parece que aquí tenemos una misión. Y aquí está, la placa escarlata activada por una autoridad especial que te permite controlar todos los mecanismos de las ruinas del rey Deshred. ¿Vale? A medida que avances en tu aventura, la placa escarlata irá mostrando las ubicaciones importantes de las ruinas. Sigue las indicaciones de su autoridad para activar mecanismos y tal vez llegues a lugares donde nadie ha estado nunca. Ok. Parece que esto ahora ya lo tenemos, así que con esto vamos a poder explorar un poquito más, pero aún tenemos que hablar con Jet, así que vamos allá. Vale. Vamos a decir que sí y que tenemos que encontrar la salida. Vale. Pues bueno, vamos a ver qué pasa porque aquí hay que encontrar la salida y vamos con Ben.
Vale, pues ahora parece que tenemos que seguir explorando. Así que nosotros vamos al lío. Aquí, como ya sabéis, podíamos llamar al ascensor, pero he visto que habían cositas por aquí, por este templo. Así que, lo que digo, vamos a ver un poco qué encontramos. Entiendo que con esto ahora por fin podemos hacerlo a la autoridad. Tengo una parte de gameplay que os pondré probablemente después de este vídeo con el tema del desierto, cogiendo unas placas. Ya que me di cuenta que alguna de las misiones, en este caso ya he visto cuál es, voy a hacer toda la primera cuando he visto que era una misión importante, ¿no? Nos permitiría avanzar. Vamos a venir por aquí y vamos a usar esto de autoridad. Ahí se activa. Y como siempre tenemos que buscar una salida, pero primero vamos a tocar aquí el Shelly y vamos a ir dirigiéndolo. Por aquí tenemos algo, investigamos, es una manzana y una solsita, pero lo que nos interesa es acompañar a nuestro amigo, a ver. ¡Ey, Shelly! Lo bueno es que esto está petado de Shelly. Y ojo que el Shelly viene por aquí y lo activamos. Perfecto, con esto cogeremos un nuevo cofre. Ahí está. Y bueno, por lo menos cofrecito común por aquí bien bonito. Vale, si nos tocan aparecen enemigos, entiendo. Lo bueno que son solo estos. Va a dar igual un poco batallar contra ellos. Ah, mira. Vale, esto es para alguna puerta, ya sabemos cómo va esto. Venimos aquí y lo activamos. Vale, aquí tenemos otra de las tablillas que buscábamos, así que todo va según lo previsto. Vamos al lío. Y la recogemos, importante. Pues tablilla recogida, perfecto. Aquí tenemos un cofre extraño, así que lo cogemos también. Ahí está, con esto se activa, ¿no? Bien. Vale, por aquí creo que no hay nada más. Vamos un momentito a ver, pero parece que no hay nada más. Ni cofres, ni nada. Vamos a venir por aquí y activaremos esto. Siento que si esto sale es porque tiene que haber algo más. Así que vamos a venir por aquí, activamos esto y a ver qué pacha por aquí. Derrota a los enemigos. Vale, no tenemos aquí un poquito los guardianes de estos amiguitos tan guays. Así que nosotros vamos a darle con todo. Cambiamos rápidamente a Kaisin, venimos por aquí. ¡Uy! Sí, están los dos ayudándonos. Qué guay. Vale, hay que protegerlos, entiendo, entonces también, ¿no? Ahí estamos. Vale, un guardián menos. Vamos ahora por el otro. Es el que me preocupa porque, ojo, le ha tumbado, ¿eh? Y ahora se encarga aquí esto. ¿Lo sabéis? Vamos ya. Le quitamos ahí y curamos. Dale. Combate rápido, pero bueno, vale la pena, ¿no? If it's useful, I'll take it. A ver, aquí hemos abierto. Entonces, ahora entiendo que para venir hay que venir aquí. Abrimos esto. Y hay que seguir el camino y continuar explorando. Está muy, muy top, ¿eh? Todo lo que estoy viendo aquí con la misión esta. Tengo que decirlo que me está molando un montón. Vale, entiendo que por aquí pasa algo. Vamos a ver. Vale. La salida está cerca, ¿no? Seguimos buscando que estaremos fuera. Pero por fin podremos salir. Aunque afuera no hay más que desierto. Por fin podremos ver el cielo. Cierto. Vale. ¿Cuántas veces te has parado a descansar por el camino? Vale. Lo bueno que ahora, gracias a todo esto, tenemos lo de la autoridad, así que vamos a poder explorar muchas ruinas del desierto. ¡Aquí está Nachigal, eh! Vale, ha traído a Cyrus, perfecto.
No hace falta. No te falta razón. Nos hemos encontrado y eso es lo que importa. ¿Un nuevo miembro? ¿Qué despreocupado? No es de extrañar que seas de Mondstadt. Bueno. Vale, aquí dice. Aquí lleva él, que es el sabio, ¿no? Dice encontrar la corriente, así que vamos allá. Esto aún no ha acabado, pero como podéis ver, está siendo una misión divertida. Es lo que digo. Aquí las misiones te llevan su tiempo, ¿no? Pero merecen muchísimo la pena. Por ahí, obviamente, yo digo que habrá que salir. Así que, déjame un momentito a mi vena investigadora, que por aquí puede que haya algo. ¿No? Ah, vale, esta es la fosa donde estábamos antes. Ok, ok. Vale, o sea, esto se une. Este es el piso de arriba, entiendo. Vale, perfecto. A ver, me mola mucho porque realmente, pues con esto vas explorando todo, te lo vas pasando bien. Y además, la historia que han cogido y lo de las ruinas me ha parecido bastante divertido. Lo que digo, tenemos esa pequeña parte, ¿no? Como puzzle, que queda bastante guay. Y pues bueno, aparte de esto, nos van contando una historieta que siempre mola. Así que súper contento, la verdad. Vale, entiendo que aquí habrá que. A ver. Vale, por aquí hay trigo y por aquí hay una pared, ¿no? Todo. Y viene Yoimiya y Yoimiya se lo revienta fácil. Ah, eres Geo. Ojo. Vale, entiendo que me estoy metiendo en una zona que no es, pero bueno, poco a poco. ¿Esto da la vuelta? ¿Cómo? ¿Da la vuelta o me he perdido al pelear? Espérate. Creo que sí, ¿eh? Creo que me he girado yo sin darme cuenta por aquí, ¿no? Ahí está. Y un desafío. Cofrazo, y aquí aparece algo para salir arriba. Me mola. Why would anyone want? Forget it. It's not my concern. A ver. No sé para dónde lleva esto. Pero yo estoy aquí a otro nivel, con las ruinas. A ver. Oh. ¿Vale? ¿Y
Salimos aquí y ahora hemos creado agua. Pues no ha estado mal, ¿eh? Me ha molado, me ha molado. Esto tiene que ser para alguna otra quest, seguro. Vale, vamos a venir por aquí de todos modos, que nosotros tenemos que volver con el grupo. Que me he ido al otro lado, gente. O sea, bueno, pero bueno, está bien que vayamos explorando. Lo que digo, estas ruinas yo creo que tienen mucho que contarnos y eso mola. Así que vamos a ver, vamos a caer por aquí de tranquis. Y aquí, pues lo que digo, lo que hemos visto, no hay nada más. O sea, simplemente ni hay páginas, ni hay nada. Está lo que hemos hecho del desafío para subir arriba y poco más. Aún así me ha gustado bastante, joder, aquí tenía un Dendroculus apuntado, así que me lo voy a quitar ya porque este ya lo hemos cogido. Vamos a quitarlo y al lío. Vamos ahora a venir en busca de los demás. A ver, está bastante bien todo el tema de esta exploración de ruinas, no me digáis que no mola, porque es lo que digo, realmente si os mola el tema de Genshin, con esta actualización han puesto muchas cosas como esta que al final pues te permiten vivir grandes aventuras, ¿no?, en Sumeru. Y yo creo que mola un montón, o sea, estoy súper enganchado y han acertado mucho con todo eso. Pero bueno, vamos a ir por aquí y ahora sí que sí, vamos a ir hacia donde teníamos que ir. Ha sido un pequeño desvío en medio de la misión, pero bueno, nos ha permitido yo creo conseguir cosas chulas. Así que creo que merece la pena. Vamos a ir por aquí, cojo esto un momentito, la vuelta y de paso pues pillamos un poquito de energía. Ahí, ya leo. Vamos a ver por aquí ahora qué pasa. ¡Madre mía, chavales! Lo que digo, es que esto es un no parar, ¿eh? O sea, y encima las misiones, a ver, obviamente habrá misiones de mundo que no sean tan largas, pero esto después de este, ya digo que se viene vídeo del desierto, ahí con una cosita que descubrí, porque entiendo que por fin podré terminar aquello, ¿vale? O sea, estaba yo buscando cositas chulas y parece que esto tengo que hacerlo antes, así que lo subiré en orden para que lo veáis claro. Y bueno, vamos al lío, por aquí está todo hecho, están los enemigos derrotados y entiendo que aquí al salir, pues ya lo tenemos, ¿no? Aquí está nuestro amigo, Odisea del Desierto completada. Y bueno, aquí tenemos la recompensa y el cofre, ¿vale? Ahí está. You give, you receive. Vale, por ahí nos han dado una misión nueva, ¿no? Vale, entiendo que ahora tenemos una nueva misión, que es por aquí. Que básicamente, a ver, esto es de... ¿Cómo está? En Letargo Dorado. Vale, esto es otra misión ya que es, en este caso, la introducción a la arqueología de interiores. Vale, aquí hay un... hay un sitio donde nos han dicho para acampar, así que entiendo que todo esto será un poco el resto. Nos van a ir explicando gracias a estas misiones el tema de las cositas del desierto, pero yo antes os traeré un vídeo en el cual me vais a ver investigando unas cosas del desierto, porque ya lo he hecho y son cosas que me parecen mucho. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis pasado en grande como siempre y nos vemos en el próximo vídeo de Genshin Impact. Hasta luego, nos vemos. All my friends are hidden, fake, it's all.